Hola a todos. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo aquí del otro lado de la pantalla a Julian Calvin-Hill, que es un muy respetado y muy conocido psicólogo que se encuentra en la ciudad de Londres. Y bueno, el motivo por el cual estoy encantada de la vida de hablar con él es porque el día de hoy me va a contestar unas preguntas en referencia al tinnitus. El tinnitus es esa sensación de zumbido de oídos, ese malestar de que se puede presentar de muchas maneras. Puede ser a través de un sonido muy agudo, un sonido grave. Y bueno, esta cuestión es una cuestión que yo he padecido por mucho tiempo, por la cual he tenido que ver a varios especialistas, a varios otorrinolaringólogos, neurólogos. He visto una cantidad increíble de doctores y todos ellos siempre te dicen: no tienes nada, estás bien. Y cada vez que alguien te dice, no tienes nada, estás bien, te pones peor porque dices, ¿cómo le puedes explicar a alguien o que alguien realmente te crea que esto me está pasando? En mi caso, yo hasta llegué a pensar que tenía psicosis y un día buscando en Google me encontré a Julian, me encontré uno de sus videos y esa misma noche mi percepción del tinnitus o tinnitus, zumbido de oídos, cambió por completo y me ha ayudado muchísimo. Entonces, Julian, te agradezco mucho estos minutos de tu tiempo. Tengo unas preguntas y bueno, no sé si pudiéramos empezar con las preguntas. Perfecto, sí. Me alegro mucho que te he ayudado. Me has ayudado muchísimo. Con lo que me gustaría empezar primeramente es, ¿qué ayuda o qué se puede hacer para que el zumbido de oídos o tinnitus disminuya, que se calle, que se calme? Es muy importante que el sistema de nervios se tranquilice. Entramos en un estado de luchar o huir, nos hacemos muy activados. Todos los sentidos se hacen muy, muy, muy agudos. O sea, si de repente hay un tigre, las pupilas en los ojos se hinchan así, la forma de escuchar cambia enseguida. O sea, las orejas se hacen en como antenas parabólicas, escuchando lo más sensiblemente dónde está el peligro. O sea, los oídos están muy capaces de cambiar mucho. Cuando estamos tranquilos, los oídos pueden pasar olímpicamente de todo. O sea, podemos mirar la televisión o leer un libro, y si hay otros sonidos en el ambiente, podemos ignorar. No entra en nuestros pensamientos porque estamos bien enfocados en otra cosa y el cerebro puede ignorar de esa información. Cuando estamos bien, los sentidos están muy bien enfocados, pero si hay un tigre o si estamos muy estresados, todo se pone mucho más nervioso. Y los oídos empiezan a escuchar el zumbido del sistema de nervios por dentro. Nos hacemos muy, oh, de repente la actitud cambia, tenemos un poco de miedo y los sentidos se hacen muy, muy agudos. Y la cosa más importante es entender que el zumbido en el oído no es permanente. Es una cuestión temporal. Es una cuestión temporal y es imprescindible aprender a tranquilizarnos y estar mucho más a nuestras anchas A nuestras anchas, exactamente, sí. y hacernos mucho más tranquilo y poco a poco los oídos se hacen cada vez menos agudos y empiezan a ignorar los sonidos de nuevo. Ok, perfecto. Entonces, por lo que nos estás diciendo es, el zumbido de oídos o tinnitus viene a través de una reacción. Sí. Es una reacción, no es como tal una condición. Es una reacción
ante alguna cuestión externa que nos está pasando, que nos está alterando. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿correcto? Sí, pero la causa más, una de las causas más importantes es cuando escuchamos un sonido muy fuerte. Uh-huh. O sea, si vamos a un club y la música es muy, muy alta, o hay una bomba o un sonido muy fuerte, eso causa un trauma en los oídos. Y es muy normal que empezamos a escuchar tinnitus después de un sonido fuerte. Por ejemplo, podemos recordarnos claramente cuando como jóvenes íbamos a los clubs o a un concierto muy fuerte de rock, y cuando fuimos a la cama tuvimos un poco de zumbido en los oídos, pero al despertar por la mañana siguiente no había nada. Uh-huh. O sea, es una reacción muy, muy común a los sonidos fuertes, pero deberían irse. Si se nos queda después de una semana o algunos meses, eso es otra cosa. Suele ser a causa del estrés y del miedo, y cuando estamos muy activados y pasando por un trauma, un periodo muy difícil en la vida. Y por eso es muy común descubrir el tinnitus después de un divorcio, una muerte, una pérdida del empleo, o sea, una crisis. Okay, oye, y Julian, te quiero preguntar, ¿cuál es tu historia con el tinnitus? ¿Por qué te enfocaste a esta cuestión del zumbido de oídos? ¿Por qué tu interés en esta rama que está tan abandonada, que muchas veces los científicos, la ciencia, la medicina, no alcanza a entender? Yo tengo una historia muy fuerte con tinnitus, porque cuando yo tenía 16 años, empezó, yo estaba en la escuela y era la tarde, estaba estudiando y de repente empecé a escuchar un y miraba alrededor y empezaba a buscar de dónde venía ese sonido, y no podía encontrar de dónde venía ese sonido. Uh-huh. Y buscaba, y después de dos semanas, fíjate, me di cuenta que el sonido venía de mi cabeza misma, y me quedé un poco horrorizado cuando me di cuenta y pensé que algo se había roto dentro, y fui al médico y me dije, tú tranquilo, esas cosas pasan, olvídalo. Eso fue el mejor médico de mi vida, porque 16 años después, el zumbido se hizo mucho más grave, muy fuerte. Cuando tenía 34 años, más o menos, yo pasé por una época infernal con un sonido muy, muy fuerte, como sirenas, como un avión, ¿cómo se dice? La turbina. La turbina de aviones, y no podía dormir, no podía trabajar, y entré por una época muy, muy mala, muy oscura en mi vida, y no podía más, era agobiante. Uh-huh. El tinnitus era demasiado fuerte para escuchar un teléfono. ¡Ay, qué horror! Y fue horrible. Y fui al médico y me dijo, oh, tú eres bastante sordo y, bueno, si tú tienes tinnitus, pero no podemos hacer nada con eso. Entonces, hasta luego, chao. Y yo me quedé atontado, agobiadísimo, y me tumbé en una depresión muy, muy grave durante 2 meses. Y el tinnitus se hizo cada vez más fuerte. ¡Ay, no! Fue horrible, horrible, horrible. Uh-huh. Y cuando yo fui al otolaringólogo, me dijo, no se puede hacer nada. Tú tienes que habituarte a esto y que tengas suerte. Chao. Y yo no sé, era muy difícil para mí. No podía pensar en un futuro.
Pero afortunadamente una amiga de mi madre vino a nuestra casa y dijo, ¿por qué no intentas la terapia craneosacral? Le dije, ¿qué es eso? Me dijo, es demasiado difícil explicar, vete. Conozco a alguien, vete a su casa. Yo fui y me tumbé en la cama, la camilla, y empezaba a trabajar y de repente era un contacto muy ligero con las manos por debajo de la cabeza aquí y en la parte inferior del espino dorsal, que se llama sacrum, y sentí como una presión que de repente se iba. Y poco a poco mi cuerpo estaba como aterrizándose en la camilla. Y cuando estaba trabajando en mi cabeza, fue como si estuviera cambiando un radio transistor, cambiando el sonido. ¿Cómo que puedes hacer esto? Estaba muy sorprendido y le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es posible que estás cambiando el sonido del tinnitus? Y él me dijo, bueno, eso es la terapia craneosacral. Y después me senté y me puse en pie y me sentí tan relajado, con un cuerpo muy pesado, y tuve que volver a la casa muy lentamente. Me sentí un poco como borracho y empezaba a reír. Y el día después me puse a llorar y estaba riéndome, un poco llorando. Y el día después el sonido era un poco más suave. Entonces yo volví y le visitaba una vez una semana, a la semana, y poco a poco el sonido empezaba a bajar y me enamoré de ese tipo de tratamiento y fui al colegio porque estaba desempleado y empezaba a estudiar la terapia craneosacral y fue muy interesante. Aprendí un montón sobre el sistema de nervios, cómo funciona el estado de bienestar y cuando entramos en el estado de lucha o huirse. Era muy interesante. Y los estudiantes tenían que practicar entre ellos. Entonces yo recibí un montón de tratamiento. Así se aprende. Y después de 6 meses, me desperté en silencio puro. Wow. Una mañana en el verano fue como un sueño. Me hacía un sol espléndido, todo muy tranquilo, y me desperté. No había nada. Después de 20 años, fíjate. ¡Qué maravilla! Y ¡qué maravilla! Yo fui corriendo a lo largo del jardín y estaba llorando y muy emocional y fue un milagro. Y me dije, si yo puedo curarme, los demás también pueden curarse. Y hice yo juré de ayudar lo más posible a la gente con tinnitus en ese momento. Me dije, yo voy a trabajar con esto, yo quiero ayudar a los demás. Y fue increíble para mí. Y te lo agradecemos mucho. Qué terror que hayas tenido que pasar por una cuestión tan espantosa. Pero digo, yo también como una persona que ha padecido tinnitus, puedo decir que te agradezco mucho lo que has hecho. Te agradezco mucho la manera en la que nos ayudas. Es un placer ayudar a la gente. Es algo tremendo para mí porque cada vez que recibo un montón de correos electrónicos diciendo, yo he visto tus vídeos, me encanta tu app, Quieten, y ahora voy aprendiendo y ahora entiendo, es como un sentido común que cómo funciona. Sí. Y cuanto más la gente sabe, entiende lo que pasa, cuanto más la amenaza se va.
Claro. El miedo baja y el sistema de nervios, en vez de estar arriba escuchando como un loco, tú te haces mucho más tranquilo y los oídos se tranquilizan y se hacen mucho menos sensibles. Entonces, es muy importante saber que tinnitus no es permanente para nada. Podemos seguir con tinnitus si nos quedamos en un estado de ansiedad, claro, de miedo, pero si aprendemos a tranquilizarnos practicando yoga, tai chi, si tenemos mucho apoyo de terapeutas que pueden trabajar con el cuerpo, si no puedes encontrar la terapia craneosacral, puedes encontrar un reflejología, no sé cómo se dice. Me parece que sí se dice reflejología. Bien, sí, también para mí es complicado decirlo. Reflexologist, alguien que da masajes en los pies y, o una persona que da masajes profundos en todo el cuerpo. Ajá. Es muy importante. Para mí es imprescindible que una persona con tinnitus va una hora cada semana a un terapeuta que puede trabajar con el cuerpo y relajarlo mucho. Y eso es una cosa muy importante, la terapia corporal. Y la otra cosa muy importante es que la gente que tiene tinnitus aprende a tranquilizarse a sí mismo. Sí. O sea, practicando yoga o tai chi una hora cada día, en vez de pensar, ay, 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 nunca voy a salir de esto, es terrible. Sí, claro. Conozco una persona que lo tenía durante 300 años. No, tú, en vez de pensar y seguir pensamientos catastróficos, tú puedes cambiar el canal al cuerpo. Y claro, tranquilizarlo y salir de los pensamientos, no entretenerlos demasiado, claro, y tumbar en los prácticas corporales. Claro, que eso es lo que me lleva a, bueno, tengo que comentar o hacerte una pregunta. En mi caso personal, en el punto más álgido, cuando yo tuve tinnitus, me pasó lo que tú estás diciendo. Pensamientos catastróficos y entra en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Dices, nunca se me va a quitar. Y el doctor me está diciendo que no tengo nada, que está en mi cabeza. Entonces, empiezas en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, pero gracias a lo que nos estás diciendo, nos estás dando herramientas para poder mejorar o tener una mejor calidad de vida y salir de ese círculo vicioso espantoso que no te lleva a nada. Lo cual me hace preguntarme, entonces, ¿qué es lo que hace que el tinnitus empeore? La gente, si entra en un pensamientos circulares, entretener los pensamientos negativos, eso es la cosa más mala que se puede hacer. Ajá. Es terrible esto. Es muy importante cambiar el canal y cambiar el enfoque completamente. Y por eso yo creo que yoga o tai chi o algo así son prácticas muy sanas y muy seguras que se pueden encontrar en todos sitios del mundo o algo parecido. Si tú entras en un movimiento muy suave, que fluye como un río y te deja en un estado muy tranquilizado, eso ayuda un montón, es muy, muy importante. Y hay que aprender a hacerlo de un buen profesor y hay que encontrar un buen terapeuta corporal. Y con estas dos cosas, más el conocimiento, entender cómo funciona, que eso es un síntoma del estrés temporal, que puede mejorar un montón. Sabiendo esto es muy importante. Yo digo que las historias positivas de éxitos de personas como yo
son muy importantes para la gente que claro. está viendo. Sí, claro. Historias uh-huh. positivas. Y es por eso me encanta el internet, porque se puede compartir con mucha gente. Y claro. De repente los demás tienen una inspiración a intentar y, claro. y aprender, y así se puede mejorar. La cosa más importante es no estar enfocado en los pensamientos y la audición. Hay que cambiar el enfoque completamente. Ok, entonces en este caso, Julian, o sea, ¿cuál es la mejor manera para poder enfrentar el tinnitus, hacerle frente y pues, que nosotros nos podamos sentir mejor? ¿Qué nos puedes recomendar? Bueno, hay que aprender muchas técnicas que puedo explicar. Ahora en el internet podemos conseguir muchos profesores de yoga, tai chi, y después practicarlo bien en la casa. La respuesta es muy sencilla. Hay que salir de la cabeza y de los pensamientos y aprender a tranquilizarte. Y hay muchas maneras de hacerlo. Y hay que practicarlo. Hay que hacerlo todos los días para que el cuerpo gane en vez de los pensamientos. La tranquilidad tiene que ser el estado cotidiano en vez de estar horrorizados dentro y encarcelados en pensamientos muy negativos. Entonces, la cabeza y los pensamientos, eso es la fuerza que hace continuar el tinnitus. Entonces, tenemos que salir de esa parte de la mente y aprender a tranquilizarnos.